qué alegría ver este salón de actos así. Lo primero es daros las gracias a todos, por supuesto, a los que habéis venido, que nos acompañéis en este acto que para nosotros es tan importante. A los compañeros de fuera que han venido a acompañarnos, a los simpatizantes, bienvenidos a este acto del PSOE, a nuestros afiliados, gracias por estar y por pertenecer a esta gran familia. Decía que este acto es muy importante para nosotros, y lo es, porque hoy vamos a presentaros a nuestro equipo. A nuestro equipo para la próxima legislatura. Un equipo en el que creemos, por el que apostamos y del que estamos convencidos que estarán a la misma altura de los que nos han representado estos últimos 4 años. Ellos son los protagonistas hoy y así debe ser. Por eso, nuestra Pepa ha querido ser ella misma la que los presente más tarde uno a uno. Mi labor, pues, tan solo es la de recibiros, agradecer a todos vuestra presencia y presentaros a quien no necesita presentación, nuestra candidata. Y como pretendemos que este acto no sea muy largo, porque luego queremos disfrutar un rato de socialismo afectivo con vosotros, voy a ir al grano. Siempre he defendido que cuando uno sube aquí arriba debe decir la verdad. Y eso es lo que he intentado, buscar en mí mismo la verdad. Hace 4 años, cuando presenté por primera vez a Pepa, la emoción me embargaba. Al presentar a una amiga a la que quería. Pero han pasado 4 años y al preparar esta presentación me puse a buscar esa emoción dentro de mí y no la encontré. Parece increíble, pero la verdad es que hoy no siento emoción. Y no lo siento porque lo que hoy siento es orgullo. Orgullo del trabajo de Fina y de su equipo en estos 4 últimos años. El orgullo de haber acertado al creer en ella, el orgullo de sentir como mi amiga y su equipo se han convertido en las personas que más han hecho por cambiar este pueblo en los últimos 20 años. Decía José Luis Borges que somos nuestra memoria, que somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Por eso hay muchos que hoy quieren mantener enterradas en las cunetas nuestra memoria, porque la tienen miedo. Porque si por un momento juntamos esos espejos rotos, lo único que podrán ver es monstruos reflejados en ellos. Yo os pido ahora que volváis a la memoria, que regreséis a hace 4 años, que recordéis las antiguas escuelas en ruina, que recordéis los pueblos abandonados, la ausencia de eventos culturales y deportivos, la sensación de inmovilismo que arrastrábamos desde hacía tanto tiempo. Recordad cómo en un cajón descansaba un informe que hablaba del peligro del colapso de una piscina cubierta. Recordad sus calles oscuras. Bueno, pues ahora volved al presente. Mirad los nuevos edificios, el nuevo puente. Pensad en cuando vais al teatro en el otoño cultural, en las magostas, en las marzas, en los eventos deportivos, en las nuevas cubiertas de los pueblos, en la dinamización social, en visitas turísticas, en la renovada piscina. Todo eso lo hemos hecho nosotros, un equipo liderado por una gran mujer que además es amiga. Y lo ha hecho a pesar de que ha habido gente empeñada en poner palos en las ruedas. No en proponer otras cosas, no, sino en evitar que este pueblo avance. Por eso, todavía no os puedo decir que penséis en las calles iluminadas, porque encender este pueblo ha supuesto una lucha de 4 años, de dejarse la piel, de enfrentarse a intereses muy fuertes. Pero ¿sabéis una cosa? Al final también lo ha conseguido. Y muy pronto lo veremos. Josefina y su equipo han transformado nuestros pueblos, pero no solo ha sido eso. Un día recibí la llamada de Pepa que me decía si quería acompañarla a una reunión para ayudar a Pedro Sánchez. Y como soy dado al peligro, por supuesto le dije que sí, sin pensarlo. Y allí conocí a Pablo, al que luego se convertiría en nuestro secretario general, y a Pedro, y a Mario, y a Isabel, y a mucha más gente, a Noelia, y poco a poco se fueron incorporando gente. Y cambiamos el partido. Y lo cambiamos porque la sociedad cántabra había cambiado y la española también. Y eso ha hecho el PSOE desde hace 140 años.
Siempre ha estado a la altura de los tiempos. Y ahora también. Y ahí ha estado, por supuesto, Pepa, ayudando a Pablo a liderar también ese cambio. Ese cambio que le va a hacer presidir a Pedro el gobierno en abril y a Pablo Cantabria en mayo. ¿Y sabéis por qué? Porque aunque nos aseguren desde muchos sitios que el invierno está llegando, en el PSOE somos especialistas en crear primaveras. Y esta también la vamos a hacer. En definitiva, que en una legislatura nuestra Pepa se ha convertido en un referente en el pueblo, en un referente en Cantabria y, por supuesto, también a nivel nacional. Por eso hoy no siento emoción, como había dicho. Emoción he sentido muchas veces estos 4 años. Hoy siento orgullo. Porque todo eso lo ha hecho desde una defensa de los valores más profundos socialistas. Porque ha cambiado el pueblo, porque hemos cambiado el partido, porque vamos a cambiar esta región y porque este país también va a cambiar gracias al PSOE. Y porque esa es la diferencia entre los progresistas y los reaccionarios. Nosotros miramos hacia adelante, hacia el futuro. Ellos lo hacen atrás, gritando, crispando. Pero no os preocupéis, también trabajamos por ellos. ¿Sabéis una cosa? Que lo que nosotros defendemos hoy, ellos lo defenderán dentro de 20 años. Llegarán tarde, como llegan tarde siempre. Y acabo como hace 4 años. Siempre hay una figura de la que Pepa y yo hablamos mucho, que es Mariana Pineda. Algún día te escribiré un monólogo, amiga, sobre ello. Está prometido y lo haré. Una anécdota que cuentan de Mariana Pineda, un referente de las mujeres que han peleado por este país, es que la noche anterior a que la mataran, a que la ejecutaran en el cadalso, con el barrote vil, llegó el guardia y le dijeron que tenía que quitarse el vestido y las medias y ponerse un jubón para que no tuviera la ostentación de suicidio. Mariana Pineda miró fijamente a los ojos a los guardias y les dijo: ponerme lo que me tengáis que poner, pero no voy a aceptar subir al patíbulo con las medias bajadas. Por eso sentimos tanto orgullo, porque así también es nuestra Pepa, una lideresa con las medias bien puestas. Gracias, Carlos, porque eres un amigo y un compañero. Me presentaste la primera vez que fui candidata, me presentaste hoy. Para mí es un gran orgullo, porque sé que en aquel momento la vida te estaba dando un duro golpe. Y así todo, tú y todos los tuyos estaban conmigo. Así que él está hoy con nosotros. Y por él va también este gran día. Es verdad que soy así. Os voy a dar una buena y una mala noticia. La mala es que tengo un montón de hojas. La buena es que la letra es así de gorda porque no pienso ponerme las gafas. Mariana Pineda era las medias, yo pues me resistiré todavía a las gafas. Es verdad que me tienes que hacer ese monólogo y que tengo que hacer ese papel cuando tenga un poquito más de tiempo. Gracias por estar ahí. Pues sí, hace 4 años, 4 años que hablé por primera vez a mis vecinos de los Corrales de Buelna. En esos 4 años... han pasado muchas cosas, pero recuerdo aquel mi primer discurso en el que les pedí que me dieran la oportunidad de ser su voz, de ser su voz en el ayuntamiento. Les agradezco que me la dieran y además creo que por ellos, estos 4 años, se ha hablado alto, claro y fuerte. Alto, claro y fuerte en nombre del Partido Socialista y de todos los que trabajamos por el bien de nuestros vecinos. Quiero dar las gracias, como no, a mi familia, que son los primeros que me sufren. Mis buenos, mis malos momentos, también Carlos, que a veces me sirve de sparring, y alguna otra que hay por ahí sentada, que ya sabe ya quién es, que me sirven de sparring cuando necesito soltar energía, pero luego también con ellos tengo esa confianza y quizá por eso a veces con ellos puedo hacer estas cosas. Quería dar la gracia a mis amigos, a mis compañeros y afiliados,
a los anteriores representantes, y no quiero abrir una puerta, no quiero abrir esta etapa sin cerrar la anterior, porque la anterior para mí ha sido muy importante. Nunca jamás soñé que podía haber sido la alcaldesa de mi pueblo, y eso para mí ha supuesto un orgullo tremendo. Eso es algo que me llevaré conmigo para siempre. Y quería darle las gracias a todos aquellos que han participado, porque todos aquellos que dan un paso, ¿no?, para trabajar por el pueblo y se unen a un partido político, tienen que tener nuestro reconocimiento, porque vienen a trabajar por nosotros con su mejor intención. Nosotros vamos a hacer lo que mejor lo vamos a hacer. Eso está claro. Si vienen a este partido, se unen al mejor. Y entonces, bueno, Mario estuvo con nosotros, que se fue, y Vicente Casado, que ha estado un tiempo con nosotros. Pero aquí no quiero yo dejar de darle mi reconocimiento a mi compañero Roberto. Roberto, no sé dónde estás ahora sentado. Roberto es un gran compañero, y no solo eso, es un profesional en todos los ámbitos como la copa de un pino. Te echaremos mucho de menos. Mucha suerte en esta nueva etapa. Pero Roberto ha sido, sin duda alguna, el mejor concejal de cultura que ha tenido este ayuntamiento y que han tenido muchos ayuntamientos. Con él hemos llevado muchas actividades a los pueblos, ha crecido la cultura, las ganas, el interés, muchas iniciativas. Hemos llevado la cultura a la piscina, al ambulatorio, Roberto, un bebé, un libro, Nemos, en ese gran vídeo. En fin, podría estar media hora hablando de todo el trabajo, gran trabajo de Roberto. Roberto, te echaremos de menos, te esperamos y cuando quieras eres bien recibido. Y a mi marido. Especialmente le voy a dar las gracias a mi marido, porque sin él todo esto no sería posible. Hay otros compañeros que tengo, pero como están en la lista, no los nombro ahora, los nombro después. Me he ocupado de los que se van. Gracias por estar ahí y gracias por haber trabajado por el pueblo. Solo agradeciendo y estando orgullosa de lo que hemos hecho, puedo abrir la siguiente puerta, la puerta que abrimos hoy, la puerta de mi nueva lista. Y como siempre, vamos de orden en orden ascendente. Y yo voy a llamar a mis compañeros por el nombre por el que le conocemos todos o por el nombre por el que yo los llamo. Y empiezo por Seco. ¿Seco? Compañero Seco, bueno, nuestro compañero Seco es nuestra unión con el sindicato hermano, con UGT. La unión hace la fuerza. Compañero sindicalista que siempre está ahí con nosotros. Le mandamos un beso aunque se haya tenido que ir. Guadalupe. Guadalupe ha sido mi guía en los primeros pasos de este ayuntamiento, mi maestra, mi apoyo y un ejemplo de mujer. Con ella empecé en el ayuntamiento a dar mis primeros pasos y me enseñó mucho y bien, porque es una mujer fantástica. Con nosotros también está alguien muy importante hoy. Está su hermano, que era el cabeza de lista y con el que yo empecé de su mano en esta andadura hacia la candidatura. Óscar. Óscar, que igual. Que tenía el balonmano que está en la. Oye, es que tenemos aquí entre el balonmano las jornadas del canto coral, las presentaciones y demás. Bueno, Óscar, como todos les conocemos, Garry, pues fue un concejal en tiempos difíciles, obrero y deportista y sobre todo un amigo de la infancia. Así que me alegro mucho de que esté aquí conmigo. Rosam. Rosán es una de las partes de la savia nueva de este partido. Vino con Pedro y se comprometió con nosotros. Su padre fue un referente de ideología y de filiación. También le mandamos un beso porque también está hoy con nosotros. Es una mujer con mucho ojo y mucha vista, por eso está con nosotros.
Pepe. Pepe. Pepe es todo un fichaje. Y esa es la mejor palabra que le define. Es un apoyo incondicional, nuestra familia sembró bien la ideología, nos la sembraron ahí, y aquí estamos. Y él va adelante con este apoyo. Nos siembra en la fábrica y por allí por donde pase. Rosy, que tampoco puede venir porque a su marido la acaban de operar. Rosy es la mujer de Darío, es para mí un apoyo fundamental. Tanto ella como su familia son también un referente ideológico y personal en la historia de este partido. Mujer comprometida y está siempre ahí cuando la necesitamos. Les mando un beso desde aquí a los dos. Berto. A nuestro partido. Y una cañita, ¿verdad, Berto? Quizás el destino quiso unir una gran persona a un gran partido. Y ahora lucharemos juntos por este proyecto. Gracias por estar con nosotros, Berto. Lidia. Perdón. Lidia vino también atraída por la renovación. Vino un PSOE renovado que reflejaba aquello que ella quería sacar de muy adentro. Gran artista, mejor persona, también nuestra sabia nueva. Aarón. La preparación, las ganas, el comienzo. Un inicio del que estoy segura que será un largo y magnífico camino. Gracias, Aarón. María. María repite con nosotros en la lista. ¿Qué os voy a decir de María? María. María es una compañera, un apoyo, una gran trabajadora, muy profesional y una amiga. Una amiga a la que yo he apreciado mucho, mucho más durante este tiempo. María. Estoy encantada de que estés aquí. Tengo que decir que María es un número fetiche. La otra vez iba al número 5 y caemos hasta el 5 y ahora va al 9. Yo ahí lo dejo. Javi. Juventud y la experiencia, años de trabajo en juventudes. Javi, tocaba salir al ruedo, tocaba hacerse mayor. Le auguro también un gran futuro con nosotros. Savia nueva a este nuevo árbol del PSOE que, como vemos, crece grande y rápido. A Zara. Los valores de esta mujer casi no hace falta hablar porque todos lo sabemos, pero lo que sí sabemos todos además es que esta gran mujer siempre sale a ganar.
solo que esta vez no estás sola, somos un equipo. Así que tendremos mucho más fuerza para ayudar. Juntos lo conseguiremos. Es un buen augurio. Rodrigo. Rodrigo es la generosidad hecha persona, un gran compañero. La vida nos unió en guerras cántabras y en el partido. Es un placer guerrear a tu lado en esta guerra, que sin duda ganaremos, no nos pasará como a los cántabros en la guerra. Esta vez haremos de romanos, Rodrigo, haremos de romanos sin duda. Un placer también que estés con nosotros. Gracias. Vero. Vero y yo llegamos juntas a nuestras vidas cuando estábamos embarazadas. Es una mujer implicada en movimientos sociales como ninguna y con un gran, gran corazón. La energía hecha mujer y con un gran espíritu de superación. Mimaremos y cuidaremos esta etapa como lo hemos hecho con nuestros hijos y nuestros bebés, ¿eh, Vero? Julio. Ha sido la guía de mis primeros pasos en el ayuntamiento como alcaldesa. Su apoyo incondicional, con mucha comprensión y muy buenos consejos. Está recién jubilado del ayuntamiento. Vaya que si sabe cómo funciona aquello. Le vamos a sacar todo el jugo que podamos. Graciela, Graci. Graciela repite con nosotros, por lo tanto tienen experiencia en gobernar. Graciela es una chica de ciencias, los números no la bailan nada, los tiene muy bien controlados. Y aunque el rojo es nuestro color favorito, ya no permite que los números tengan nunca ese color. Diego. Diego también viene de una saga, de una familia muy, muy socialista. Un diamante en bruto. Sabemos que hay otra persona más hoy con nosotros, porque todos la recordamos con mucho cariño a nuestra ley. Sé que hoy estaría muy orgullosa. Diego es un mundo por descubrir y una pasión por disfrutar. Gran persona. El monte no tiene secretos para él. Espero que caminemos juntos por senderas socialistas mucho, mucho tiempo. Ahora voy a poner un poco de orden antes de seguir, porque claro, entre los papeles de Carlos, los míos y todo lo demás, bueno... Yo quería no olvidarme nada de mis compañeros, sobre todo de ellos, porque como veis tengo que estar orgullosa de mi lista. Gente de varios gremios, de actividades e intereses muy diversos, que formamos un grupo muy compacto, una lista de la que me siento muy, muy orgullosa. Creo que somos la mejor lista para gobernar este municipio, porque juntos podemos hacer que sea posible.
Y hoy quiero hablar también de mi orgullo, Carlos, habíamos coincidido hoy en este tema. Quiero hablar de mi orgullo y de mi orgullo como socialista y del Partido Socialista. Quiero hablar del orgullo porque yo he estado estos cuatro años con dedicación exclusiva, porque nuestro partido, con muy buen criterio, así lo exige. No es posible que pueda haber duplicidad de cargos. No se puede ejercer un cargo bien hecho si hay duplicidad. Soy alcaldesa al 100% de los Corrales de Buelna. Me he dejado la piel y el trabajo por mis vecinos. Supongo que a veces habré cometido errores y algunos también han sido los aciertos. Pero de todos he aprendido y de todos salgo adelante. Somos un ejemplo. Un municipio como este no puede estar con alguien que esté repartido entre un parlamento, entre los corrales. Hay que estar aquí todo el tiempo. Hay que tener la cabeza en un sitio. Agradezco que mi partido sea también en esto pionero. Sea el único partido ahora mismo en Cantabria en el que no hay duplicidad de cargos. Eso para mí es un valor y también tenemos que presumir de él. Estos cuatro años han sido de un trabajo intenso, del que estoy orgullosa y que espero que vosotros estéis orgullosos de ello también, porque lo he hecho con todo el corazón y con todo el amor del mundo. Ha habido proyectos a corto, a medio, a largo plazo. A corto plazo del mantenimiento no vamos a hablar, de todas las ruinas que nos han dejado, y Carlos tampoco, porque entonces aburriríamos a cualquiera. Proyectos a medio plazo, como encender los corrales, todo está en marcha, sí que me ha costado, sí que me han acusado de todo, pero lo he conseguido. He luchado contra gigantes y contra titanes, pero aquí estoy, por encima de todo, vamos a encender los corrales de Buelna. Hacia el día 10 de mayo me han dicho que empezarán, porque están ya con todo el proyecto, a cambiar luminarias. La primera fase será de unas 1.000 luminarias, de una tacada. Vaya que sí vamos a iluminar este municipio. Y también hemos cambiado pues, los edificios de la plaza, hemos llegado puentes, hemos tendido puentes, hemos trabajado en cultura. Todo esto ha sido posible en proyectos prácticamente de legislatura. ¿Proyectos a largo plazo? La ronda de circunvalación, que está empezada con el puente. Luchar por nuestra zona industrial, la base de la telegestión con la luz, es decir, hemos dejado sembrado modificaciones presupuestarias, hemos dejado sembrado para seguir avanzando en la próxima legislatura, porque avanzaremos hacia el futuro, no miraremos más hacia atrás, con lo que hemos sembrado y nuestro nuevo proyecto miraremos hacia adelante. Y esa mirada al futuro es lo que haremos con este equipo que no voy a desgranar todavía nuestro programa porque estamos en ello, pero le haremos todos en equipo, todos estamos aportando, ya estamos trabajando en grupo y miraremos al futuro. Queremos un pueblo que mire al siglo XXI, queremos que las zonas rurales tengan los mismos servicios que las zonas urbanas, queremos conectividad, queremos igualdad de acceso, queremos todas esas cosas por las que vamos a luchar. Ha habido un reparto equitativo en todos los pueblos. No ha habido pueblo ni barrio que no haya tenido una inversión. Necesidades. Pero todos han tenido algo. Todos forman parte del pueblo. Todos tienen su recompensa. Todos pagan impuestos. Hemos hecho por primera vez las asambleas abiertas, que eso no nos lo va a quitar nadie. Hablar, escuchar, de frente, como tiene que ser, afrontando lo que te dicen y contestando e intentando luchar por el bien de nuestros vecinos. Y bueno, estoy de muchas cosas orgullosa, pero sobre todo estoy orgullosa de haber apoyado a nuestro presidente, a Pedro Sánchez. De apostar por él, no me equivoqué, apostamos por el cambio y el cambio ha llegado. Lo poco que ha tenido, pocos representantes, poco tiempo y lo que ha sido capaz de demostrar que puede hacer. Ahora te veo, que no sabía dónde estabas, el otro sparring, ¿eh? Lorena, ahora te veo. Un beso, guapa. Estoy orgullosa de pertenecer al Comité Federal y representar a mi pueblo y a mi comunidad en España y llevar también vuestra voz. ¿Cuándo pensé yo que la voz iba a llegar mucho más lejos de este ayuntamiento? Llegamos también a la Comunidad Europea.
y pusimos la voz de nuestros pueblos. Estoy orgullosa de todos mis compañeros y de todos los candidatos y todos los que estáis aquí. Así que, Clemente, María Jesús, todos los demás que vais de diputados a las Cortes Generales, que te vean, levántate. Estoy orgullosa de Isabel, Gustavo, Rocío, la lista del Senado por Cantabria. Lo representarán muy bien, estoy segurísima. Estoy orgullosa de Pesquera, yo le llamo Pesquera. Estoy orgullosa de Pesquera, nuestro candidato a las europeas. Y estoy orgullosa de Pablo Zuloaga. De haber apostado por él y no haberme equivocado. Nuestro nuevo presidente de Cantabria. Me gustaría terminar también con una reflexión sobre nuestras siglas y sobre nuestro partido. El Partido Socialista Obrero Español. Socialista y obrero. Casi todos nosotros, o la mayoría, seguro que descendemos de obreros, de una etapa difícil. Lucharon porque nosotros saliéramos adelante. ¿Cuántos hemos oído de nuestros padres? Estudiar, que es la mejor herencia que os puedo dejar. Lucharon por una educación en igualdad, por una sanidad en igualdad, por muchas cosas en igualdad. Pero yo me voy a centrar en la educación. Lucharon por una educación en igualdad. Y gracias a ellos y a su lucha, muchos de nosotros pudimos estudiar bien una profesión técnica, bien ir a la universidad. Y gracias a eso hemos podido acceder a todos y cada uno de los estamentos de esta sociedad. Entonces, tenemos que estar orgullosos de los obreros, pero de todos los demás. Porque gracias a lo que lucharon nuestros antecedores, nuestras familias, porque estoy un poco nerviosa, pero es lógico también, lo que nos precede, nosotros somos ahora, estamos en todos los sitios, en la judicatura, en las administraciones, grandes empresarios, grandes artistas, grandes escritores, porque allí donde esté un socialista, la vida será mucho mejor. Porque allí donde un socialista sepa lo que a los suyos les costó llegar, seguirá trabajando para que otros que lo necesitan lleguen y tengan la misma oportunidad. Y eso es lo que amo de este partido. Y es español, porque mirad, yo llevo a España en el corazón y en la cabeza. Y llevo a mi pueblo en el corazón, en la cabeza y en estas manos que han trabajado muy a gusto por todos nuestros vecinos. Así que os digo que aquí estoy dispuesta a ser vuestra voz de nuevo. Y bueno, le paso la palabra a nuestro compañero Pablo Zuloaga. Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias, Fina, por la presentación. Gracias a todos y a todas, valientes, por dar este paso y asumir este compromiso. Os aseguro que es un verdadero honor y un orgullo representar al Partido Socialista, representar a vuestros vecinos y vecinas en vuestro ayuntamiento. Vais a tener la oportunidad de desarrollar la política más bonita, la del constante contacto con vuestros vecinos, ayudarles, explicarles, escucharles. Y si de algo podemos estar orgullosos, y Fina
lo ha demostrado durante 4 años, es de que gobernamos de otra manera, de que sabemos hacer las cosas de otra manera, que nunca en el ayuntamiento le preguntamos a nadie a quién ha votado, le preguntamos qué problema tiene y en qué podemos ayudarle, y eso es algo que nos hace diferentes al Partido Socialista y os aseguro que ningún otro partido hace. Por lo tanto, estás orgulloso. La verdad es que es difícil estar en este atril después de Carlos Troyano, un gran César y guionista, y Josefina, alcaldesa y también gran actriz en sus ratos libres. Por lo tanto, para mí, pues me cuesta enfrentarme a este auditorio, aunque también he hecho mis pinitos. Y aquí en Corrales de Buena hemos copado grandes titulares. La verdad es que habéis repasado muchos de los momentos que hemos vivido juntos y muchos de los momentos más complicados que ha vivido este partido, y sin duda los últimos 4 años en los que hemos visto conseguir muchas alcaldías, perder nuestra identidad después de un 1 de octubre atroz, recuperar el aliento del Partido Socialista con un movimiento sin precedentes desde las bases en Madrid, después en Cantabria, y volver a recuperar nuestra identidad también como partido fuera. Y todo eso empezó aquí, en Corrales de Buelna, vestido de cántabro, junto a Carlos, junto a Josefina y junto a cada uno de los compañeros, porque tomamos una decisión. Decidimos que no íbamos a ser un partido sumiso, decidimos que íbamos a ser un partido que ocupara su espacio, que reivindicara su política, y esa es la única manera que teníamos de crecer. Ha costado muchos disgustos, muchas horas de trabajo, muchas canas en la cabeza de mucha gente, Carlos, y ese trabajo se ve. Y nos enfrentamos ahora a unas elecciones que nadie nos diría hace tan solo un año que fueran a ser posibles como ahora lo son. Unas elecciones a las que el Partido Socialista llega con un presidente que nos ha llenado de orgullo. Y si este hombre, Pedro Sánchez, ha sido presidente, ha sido porque un día tomó la decisión de dimitir, porque el partido le obligaba a hacer algo que no quería hacer. Porque tomó la decisión de dar un paso adelante y ponerse a disposición de los militantes para volver a ser el secretario general. Porque tomó la decisión de presentar una moción de censura sin ser diputado nacional y sacarla adelante por primera vez en la historia de la democracia. Por lo tanto, han sido 4 años muy duros, amigos y amigas, y han sido 4 años llenos de un socialismo que nos gusta, porque le reconocemos, porque nos hace sentir orgullo, porque vemos la capacidad de trabajo, porque defendemos cada una de las siglas de las que hablaba Josefina. La P, la S, la O, la E, los obreros, los españoles, están detrás nuestro, esperando esa España que queremos, esa Cantabria que queremos y ese Corrales de Buelna que queremos. Y es muy importante hablar de esto en los días que tenemos por delante hasta el día 28 de abril. Porque si el día 28 de abril nos va bien, a Josefina el 26 de mayo le va a ir muy bien. Y vamos a tener, no sé si 9 concejales o 10, Aarón, María, vais a estar ahí, gobernando. Porque hemos conseguido hacer muchas cosas con 5 concejales en Corrales de Buelna. Y porque no hay ninguna candidatura como la de Josefina. Como ella, para ser la alcaldesa, y como este equipo de hombres y mujeres preparados y con ganas de empezar una nueva era en Corrales de Buelna. Una era con luz y con muchos proyectos por delante, después de los recaditos que le has dejado a tu ex. Ha sido muy elegante. Muy elegante, creo. Que tenemos otra manera de hacer las cosas, y claro que el Partido Socialista exige alcaldes y alcaldesas al 100%. Y es que eso es algo que tenéis que tener muy claro. Alguien es alcalde, alguien es concejal, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Por lo tanto, no agachéis nunca la cabeza si tomáis decisiones justas. Escuchad a vuestros vecinos, tomad decisiones que nunca os hagan cruzar de acera si os cruzáis con alguien, porque cada decisión que toméis la podáis tomar con todo el mundo, porque es justa. Eso es algo que también va en nuestra seña de identidad. Pedro Sánchez nos lo ha enseñado. Dibujando en esos 10 meses la España que queremos, la España que piensa en las mujeres, que piensa en los pensionistas, que piensa en los desempleados, que piensa en los trabajadores que han visto cómo su salario mínimo interprofesional crecía más que nunca en la historia de la democracia. Y todo eso que hemos conseguido con mucho esfuerzo y con mucha lucha en tan solo 10 meses, ahora está en tela de juicio. No sé si alguno vio o alguna vio ayer el debate en Televisión Española. Para mí fue un auténtico escándalo cada uno de los posicionamientos que había en esa supuesta izquierda que tenemos al lado y en toda esa derecha que tenemos enfrente.
una señora duquesa, marquesa o no sé cuántas cosas, diciendo todas las barbaridades que salían por esa boca, poniendo en tela de juicio si una mujer dice no, si es no. Vamos a ver. Yo de verdad que me duele muchísimo tener que centrar la campaña en estos temas porque nos hacen tener que hablar de derechos que estaban asumidos en nuestro país y que ahora todo el mundo discute o toda esa derecha discute. Y si un día el Partido Popular dice una barbaridad, mañana Ciudadanos la va a decir más grande y el otro ya ni te cuenta. Por lo tanto, tenemos que ser muy consecuentes y muy coherentes y salir a la calle cada día, y no vale que lo haga yo, no vale que lo haga Josefina, no vale que lo haga Luis, Isabel o cada uno de los candidatos, lo tenemos que hacer todos y todas. Porque en esto ganamos todos o perdemos todos. Y sobre todo, ganamos todas o perdemos todas. Porque todo lo que hemos conseguido es reversible. Porque todo lo que hemos conseguido lo ponen en tela de juicio. Y eso es algo que tenemos que lucharlo hasta el día 28. El día 29 ya no hay nada que hacer. Todo lo que hemos hecho en 10 meses. Subir el salario mínimo interprofesional, garantizar las pensiones y subirlas por encima del IPC, las mínimas el 3%. Recuperar las prestaciones para aquellos parados de más de 52 años que el Partido Popular desahució. Y en Cantabria trabajar por todas las inversiones que estaban comprometidas. Somos el único gobierno que ha pagado la deuda de Valdecilla y eso es algo que nadie puede decir. Y hablan de trenes. Yo hablo de todos los trenes que ha perdido Cantabria porque hay alguien que no ha sabido gestionarlos. Y hablaba Josefina de que no hay internet, es que no lo hay, es que hablamos de trenes que queremos que lleguen y los trenes que ya tenían que estar no están por falta de responsabilidad de alguien, y eso también lo tenemos que decir muy claro, y claro que tenemos que salir a las elecciones a ganarlas, ya está bien de que el Partido Socialista no salga en Cantabria a ganar las elecciones, y tenemos una oportunidad, la tenemos en abril y es clara, y Josefina os ha presentado a quienes serán nuestros diputados. Las encuestas son buenas, pero no nos podemos fiar. Las urnas no se llenan de datos, se llenan de votos. Y por eso es tan importante que salgamos a la calle a explicarlo. Imaginaros todo eso que ha hecho Pedro Sánchez con 84 diputados, lo que podría hacer con el doble de diputados y diputadas. Imaginaros todo lo que ha hecho el Partido Socialista en Cantabria. Sanidad, educación, dependencia, creación de empleo, industria. Todo lo que hemos hecho, perdiendo 11 diputados en 20 años. Ahora vamos a cambiar esa tendencia. Y lo vamos a cambiar porque hemos cambiado el partido con el apoyo de todos los militantes y de todas las militantes. Porque tomamos una decisión valiente y arriesgada, pero es la decisión que nos va a permitir ganar el futuro de esta tierra. Porque tenemos que poner encima de la mesa todo eso que se ha anunciado y no se ha hecho. Fijaros, yo ayer estaba con Sergio Balbontín en Campó. Y fuimos a visitar el único molino que produce energía eólica en Cantabria. Llevamos hablando de energía eólica en Cantabria más tiempo que del tren a Bilbao. Y solo tenemos un molino. Y eso no depende de Madrid. Depende 100% de Cantabria. Y no se ha podido hacer. Tenemos que trabajar en una legislación que nos permita desarrollarnos. Que permita que la energía se genere en Cantabria. Que sea una energía sostenible y verde. Tenemos que conseguir que los planeamientos generales de urbanismo y el alcalde de Torrelavega está desarrollando un plan general, sean una herramienta de futuro, pero para eso hace falta conseguir desarrollarlo. Santa Cruz de Bezana, yo como alcalde, 12 años para tramitarlo, imposible aprobarlo, por la legislación que tenemos. Eso es el trabajo que tenemos que hacer los socialistas en el gobierno de Cantabria y también en el Parlamento. Y para eso nos hacen falta mucho más que 5 diputados y diputadas. Nos hace falta gente muy formada y la tenemos. Nos hace falta gente muy seria y la tenemos. Y nos hace falta sobre todo el apoyo de los ciudadanos y de las ciudadanas. Que vean que el Partido Socialista es la única alternativa seria y responsable de futuro para esta tierra. Y parece mentira que lo tenga que decir el candidato de 37 años, pero esto es lo que hay. Enfrente no hay partidos y lo hemos visto anoche en el debate. Solamente insultan, solamente ladran, solamente gritan, mientras el Partido Socialista y ayer María Jesús Montero, me quito el sombrero cada vez que esta mujer habla, pone propuesta y propuesta y propuesta y habla de todo lo que hemos hecho y sobre todo de todo lo que no nos han dejado hacer. Por lo tanto, amigos y amigas, disfrutemos hoy de esta pedazo lista. Yo ayer le decía Fina a Sergio que si con esa lista no ganaba, que fuera pensando en tirarse al Ebro. Y Fina, te tengo que decir algo parecido. Que vayas buscando un puente si con esta lista no sacas un gran resultado. Lo has hecho también, que no dejan caerte.
Porque tenéis una alcaldesa de verdad de la que sentiros muy orgullosos, una gran candidata. Ella empieza a llover y ya está llamando al delegado del gobierno. Y si Fina te dice que llueve, tú tienes que traer a la UME. Y lo tienes que traer a Corrales de Buelna. Y si en Cantabria hay una hoguera, el primer sitio donde tiene que venir la UME, a Corrales de Buelna. Y si no, prepárate que te vuelva a llamar. Es imprescindible tener una alcaldesa como ella, que cuida cada detalle, que persigue cada proyecto, que está pendiente de todo, que cuando un consejero no la coge el teléfono, llama a María Santísima para que al día siguiente tenga una reunión en Confederación, donde haga falta por resolver los problemas de su pueblo. Y eso es algo que verdaderamente solo pasa cuando tenéis una alcaldesa al 100%. Y eso lo vemos en los municipios donde gobierna el Partido Socialista. Lo vemos en Torrelavega, lo vemos en tantos y tantos sitios de la comarca del Besaya que sentimos orgullo. La semana pasada, Víctor, presentábamos al futuro alcalde de Cartes, que ya lo es, pero se va a aburrir de serlo con los resultados que va a obtener, ¿no? Porque son gente que pelean el día a día, que escuchan a los vecinos, que cuando hay un papel en el suelo, el primero que lo recoge es el alcalde, no da tiempo a que llegue el barrendero. Y eso es algo que es importante, ¿no? Y Josefina ponía otro ejemplo, Sergio, y tú lo estás haciendo desde la oposición. Pero es que no es solo importante hacerlo en la oposición, es fundamental hacerlo cuando estás gobernando. Enfrentarte a tus vecinos en una asamblea como esta, y tú les explicas todo lo que querías hacer, incluso aquello que no has podido hacer, porque lo importante es explicarlo. Lo importante es que todo el mundo entienda que aquello que un día dijimos se ha torcido. Falta un permiso, falta presupuesto, falta el proyecto. La gente tiene una madurez que muchas veces no nos esperamos. Por eso es importante hablar a los vecinos cara a cara, cuando estamos en la oposición y sobre todo cuando asumimos el compromiso de gobernar. Y sé que lo vais a hacer porque ya lo habéis hecho. Y por lo tanto sé que vamos a tener el mejor resultado en Corrales de Buelna. Pero para eso, amigos y amigas, insisto, tenemos que hacer que pase. El día 28 de abril no puede faltar un voto en una urna, porque imaginaros lo que será Cantabria si el día 28 de abril Pedro Sánchez es ese presidente con la solvencia necesaria. Imaginaros cómo vamos a hacer la campaña de Josefina aquí en Corrales de Buelna si el día 28 de abril hemos sacado 2 o 3 diputados marcos y estamos en Madrid siendo de nuevo el partido más votado en Cantabria. ¿Quién va a dudar entonces de que Josefina y esta candidatura sea la más votada en Corrales de Buelna? ¿Quién va a dudar entonces de que la candidatura del Partido Socialista de Cantabria sea por primera vez en mucho tiempo la candidatura más votada en el Parlamento de Cantabria? Y eso es por lo que tenemos que luchar, por el futuro que queremos construir. Y lo haremos juntos, y te presto el discurso, juntos lo haremos posible. Trabajaremos para que Cantabria crezca, para que Corrales crezca, pero para eso, el día 28 de abril, cuento con cada uno de vosotros y vosotras como altavoces en la calle. Salgamos a ganar las elecciones.